Yo soy Abby Power y hoy os traigo un preguntas y respuestas, que ya creo que tocaba porque hacía mucho que no hacía uno. Y voy a responder a las preguntas que me han gustado del hashtag AbbyYeah, porque no se me ocurría otro. Sarandonga pregunta: ¿qué es lo mejor y lo peor de tener una perra tan grande? Además de tener pelos, pelos, pelos y más pelos por toda la casa, comer como un elefante, ser un poco rara a la hora de demostrar tu cariño y tu amor. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! Y hacer unas cacas como mi cabeza de grande, pero eso no os lo voy a enseñar. Podría, pero no lo voy a hacer. Quitando todo eso, sí que hay una parte buena. ¡Arre! Sari Chipu dice: si se supone que tenemos piernas, ¿por qué decimos patadas en vez de piernadas? Yo creo que eso deberíamos consultarlo con un experto. ¡Adelante, experto! Muy fácil de explicar, amigos míos. Desde el siglo XIV anteriormente se descubrió que los seres humanos hace millones de años eran patatas. De ahí que la palabra sea patadas en vez de piernadas. Gracias. Lamia 3 barra baja 0 dice: ¿cuáles son tus mayores fobias? A ver, como fobias como tal, no, yo soy muy cagueta. Me da un poco de miedo las atracciones, el avión me da un pelín de miedo. No sé, pero fobia como tal, ¿las personas sin ceja? Pep Brow dice: ¿te consideras super mega hiper requete sexy? ¡Sí! Nek8chan dice: ¿Katavi is real? ¡Kat! ¿Cuántas camas tenemos en la casa? Una. Escucha. ¡Fra! Pues eso, amigos. María Curro 9. Curro. ¿De dónde sacas las ideas de tus vídeos? Pues mira, yo hago mucho ejercicio de concentración, ¿no? Porque a veces me cuesta. Me concentro así. En plan, me pongo música clásica o lo que sea. Y hago. Voy a hacer un vídeo de lo que me salga del coño. Y ya. Carmen Meta Army dice: ¿para cuándo el room tour de la Katavi's House? En un mes como mucho, porque ya tengo pensado los 5 siguientes vídeos después. Gina Sieben me dice: queremos a Luz en cámara. Hasta aquí mi pregunta. Muchas gracias. Sus deseos son órdenes. ¿Y ahora cómo paso? ¿Tú? ¿A dónde me siento? ¿Dónde me siento? Mi mundo barra baja 4 dice: ¿cuándo vendrás a Barcelona? Justo ese domingo día 2. Me voy al salón del cómic, si no me equivoco, y voy a estar firmando con Caos, o sea, Estudio Catastrófico, de 11 a 1. No me acuerdo muy bien la hora, pero vamos a estar todo el día por allí por el salón. Venid a vernos, por favor. Carmen Meta Army otra vez me dice: ¿cómo saliste del armario? ¡Dentro tutorial! Esto es muy fácil. Yo cogí, abrí el armario, me metí dentro, lo cerré. Ya lo he botado dentro aburrida, ¿no? Y dije, bueno, pues venga, lo abrí y salí y ya está. Charlie Cámara TW dice: ¿cuándo vas a dar el estirón? Andrea Sura 1, Andrea Sura. Daredevil o Thor. Daredevil es ciego, pero está cacha. Thor es un dios nórdico y tiene un pedazo de martillo, ¿sabes? Pues un trío. Y ya está, así que, ¿para qué complicarse? ¿Para qué elegir? 12 Perfection, porque bueno, equi palito palito es 12. Si pudieras vivir en una serie barra película, ¿en cuál sería? ¿Qué personaje? Yo creo que sería Rick de Rick y Morty. ¡Eh, Morty! Ro barra baja de barra baja Unicorn dice: ¿cómo estás? Mucha gente no se preocupa de él. ¿Cómo estáis los youtubers? XD saludos. Pues la verdad es que muy bien, gracias por preguntar. Angelita Jack dice: si viviese sola, ¿andarías en bragas por la casa? Hombre, si viviese sola, claro que sí. ¡Abby, ven! ¡Voy! Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que lo compartáis como siempre y que os suscribáis, que está por aquí, suscribid. Y luego os veis todos los vídeos todos guapos. Que muchas gracias por hacerme las preguntas, que os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo.